Bueno, retomamos la transmisión. Estamos en el año 2020, en la época de las comunicaciones y en la época del Internet también. Y bueno, parece que a veces se corta, ¿no? Bien. Hola, Juan. Ahí volvió. Hola, Eva. Sí, quedó la pantalla negra, así que sepan disculpar. Hola, Juan. Bien, sepan disculpar, evidentemente esto escapa a nuestras consideraciones técnicas, somos muy muy iniciados en esto, todavía estamos en procesos de elaboración de nuestra plataforma. Así que bueno, estamos aprendiendo todos juntos a este proceso. Aprendiendo juntos a ver qué cómo se logra esta cuestión. Bien. Las personas que no participaron dentro de estas transmisiones anteriormente hicimos un hincapié en fotografiar objetos que tengan que ver con lo personal, lo cercano, en este espacio conversatorio y de clases. Están las imágenes de algunos alumnos que ya han comenzado a hacer las prácticas y que los han posteado, ¿bien? A esos objetos, esa tarea es para los alumnos de nuestra institución, hacer fotografías que tengan que ver con lo que hayan guardado, lo que tengan como colección, o lo que hayan llevado con el tiempo, en el tiempo, ¿bien? Las personas que no son alumnos de la escuela y que participan dentro de estas transmisiones, también como plataforma de sostén están libres a realizar. Lo que no vamos a realizar es correcciones directas e individualizadas a personas que no estén asistiendo a nuestra escuela, porque nuestra escuela subsiste gracias a los alumnos. Los demás que están invitados pueden tomar los ejercicios y luego serán observados quizás por los administradores, ¿okay? Después nos metimos en lo que es buscar la foto familiar y el árbol, ¿sí? Las fotos que fueran parte de nuestra familia, ¿bien? De imaginarios, ¿sí? Personas que quizás encontramos en una caja de fotografías de nuestra familia, no sabemos quiénes son, le ponemos el orden de padre, madre, abuelos y demás. Y también largamos un concurso que se basa en la idea de la amada inmortal de Ludwig van Beethoven, que es una historia muy, muy hermosa que estuvimos conversando algo ayer, que tiene que ver con escribir una carta o un poema a alguien que uno quiere o uno ama, fotografiarlo y subirlo a la página del Live Channel. Todos los días pasamos algunos discos para que cada uno esté estimulado con una música durante el día, que recurran a la cultura musical también como un recurso interesante para el mientras tanto. Bien, y eso también es una cosa que vamos a hacer todos los días. Bien. Me preguntaban en un chat los otros días qué diferencia había entre una óptica angular y una óptica normal. Bien. Bueno, yo acá tengo dos cámaras que son muy parecidas entre sí, que son dos modelos de Nikon. Una es una Nikon F plateada y otra es una Nikon F negra. ¿Ok? Las dos cámaras son cámaras de 35 milímetros,
¿sí? De formato de paso universal, muestro así, perdonen, de paso universal, las dos, ¿sí? Son cámaras análogas. Las dos cámaras tienen el mismo rango de velocidades de obturación, o sea, van desde bulbo hasta 1000 avos del segundo, ¿bien? En pasos reales. Pasos reales significa que son pasos de duplos. O sea, hasta el momento en el cual las cámaras empezaron a volverse electrónicas, ¿sí? Los pasos eran duplos, o sea, la escala de velocidades y la escala de diafragmas aparecían como duplos reales, ¿no? Entonces nosotros en una cámara análoga y una cámara digital tenemos los mismos valores, solamente que en una cámara digital, por el hecho de que los motores se han ido volviendo cada vez más precisos y exactos, ¿sí? Las velocidades de obturación aparecen como de intermedio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la escala de velocidad de obturación de una cámara análoga es bulbo, un segundo, medio segundo, un cuarto, un octavo, un quinceavo, un treintavo, un sesentavo, 125, 250, 500 y 1000. Esas velocidades de obturación son las que tomamos como parámetro real de duplos, o sea, entre 125 y 250 hay dos veces menos de luz, o sea, dos diferencias de luminosidad en tiempo. En las cámaras digitales vamos a encontrar generalmente dos puntos entre medio, o sea, entre 125 y 250 vamos a encontrar probablemente dos puntos entre medio. O entre 30 y 60 vamos a encontrar dos puntos entre medio, o sea, dos tercios de velocidad entre medio, y así sucesivamente con todas las velocidades. Entonces, para uno que empezó a fotografiar con cámaras análogas, todas estas velocidades que son intermedias, bien, son velocidades como muy precisas, inclusive 30 segundos, 15, 10, 4, o sea, esas velocidades de obturación vinieron de una manera mucho posterior a estas cámaras. Estas cámaras, el tiempo de obturación más largo que tienes de manera controlado es un segundo, ¿sí? O sea, yo a la cámara la pongo en un segundo, dispara y corta. Yo tiro de nuevo, ¿ven? Dispara y corta. Hasta un segundo. O en algunas cámaras hasta dos. ¿Bien? Entonces, eso por un lado, las velocidades de obturación. Por otro lado, los diafragmas. Entonces, la pregunta que viene a la charla, a lo que tenemos hoy, ¿qué diferencia hay entre una óptica angular y una óptica normal? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer con respecto a responderla es según qué formato de cámara. ¿En qué cámara yo voy a poder colocar la óptica que estoy usando? ¿Okay? Entonces, ¿de qué depende si la óptica es angular primero o si es normal? Primero lo que va a depender es de un concepto fotográfico que se llama distancia focal, que es una distancia que existe entre el centro de la óptica y el plano en donde está situada la película, o sea, esto, así. Esa distancia interna que se mide en milímetros, ¿sí? Para esta cámara, que el formato de la cámara es de 24 por 35, o sea, 35 milímetros, una óptica es normal cuando su distancia focal, o sea, esa distancia que existe acá adentro, esa distancia focal es de 50 milímetros. O sea, 5 centímetros de distancia focal. O sea, desde aquí, a donde va situada la película, hasta el centro nodal de la óptica, o sea, cuando produce un foco, bien, hay 5 centímetros. Por eso se le denomina lente normal, porque se asemeja a la visión de un ojo humano, que son aproximadamente 60 grados. Entonces, la primera cosa sería, si yo pongo
Este lente en una cámara, si lo pudiera poner este lente en una cámara que tuviera una distancia focal distinta, o sea, más larga, una cámara más larga, esta óptica se transformaría en otra distancia focal. Y si lo tuviera que poner, y si lo pudiera poner en una cámara que tuviera menor distancia focal, esta óptica sería de otra distancia focal. O sea que esta óptica es de tanta cantidad de milímetros cuando viene preparada para un tipo de cámara específica, ¿bien? Como esta. Entonces, la primera diferencia que existe entre una óptica normal y una óptica angular, respondiendo a la pregunta, es que todas las ópticas angulares ven mayor cantidad de espacio del que ve el ojo humano. O sea, el ángulo de visión es mayor. Es como que ven, no siempre como un ojo de pez, hay gente que cree que todas las lentes angulares son ojo de pez y no es así, sino que ven mayor cantidad de espacio del que ve un ojo humano. O sea, mayor cantidad de espacio del que vemos nosotros desde más o menos donde está nuestra, el final de nuestra pestaña hasta la punta de nuestra nariz. Esa es la visión de un ojo. ¿Ok? 60 grados. Entonces yo me cierro un ojo y me veo a la punta de la nariz, evidentemente que ya ahí ya estoy viendo medio como erróneo, errático. Y si yo me pongo la mano aquí atrás, ya la mano no la veo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces empiezo a ver desde ese ángulo que son aproximadamente 60 grados. ¿Bien? Si yo pudiera ver mayor cantidad de espacio que el que veo, estaría viendo con una óptica angular, cosa que no puedo hacer, a no ser que tenga una óptica angular. Entonces yo veo mayor cantidad de espacio del que ve el ojo humano, como la mirilla de la puerta de una casa o una óptica que parece como muy expansiva, esa óptica es angular. Generalmente las propiedades son las siguientes. Una óptica angular tiende siempre a volver curva la imagen. ¿Sí? Volver la curva significa que yo veo mayor cantidad de espacio, veo mayor cantidad de mayor cantidad de imagen en nuestra foto, y evidentemente que tiende a volverse curva. Acá hay una foto de Valentina, una foto de Valentina que si yo las ampliara estas fotos, ¿sí? Estas líneas de la foto tienden, ¿sí? A caerse. ¿Bien? Yo aquí en el centro de la foto, en esta foto no tengo parte curvilínea. Pero si yo tuviera la posibilidad de ampliarla y medir este segmento, ampliarla mucho, ¿no? Medir este segmento y medir este segmento y pondría un horizonte, un nivel, evidentemente que la imagen sería un poco curva. De allí, evidentemente que todas las ópticas que ven mayor cantidad de espacio, o sea, más que eso, ¿bien? Se llaman ópticas angulares. Y las que ven similar a lo que ve un ojo humano, ¿bien? Se llaman ópticas normales. Aquí, por ejemplo, acá atrás, hay otras fotos que están hechas con angulares. Con la misma óptica, de fábrica, ¿no? Estas tomas que están aquí, a ver si vemos, a ver si, perdón, estas, ¿bien? Están hechas desde más cerca con una óptica normal o una óptica teleobjetiva. ¿Okay? Bien, entonces la diferencia que existe entre una óptica normal y una óptica tele, perdón, y una óptica, un angular con una normal, específicamente se refiere al espacio. Acá Eva dice, como una viñeta. Sí. Los lentes para que aviñeten, acá cuando Eva dice como una viñeta, ya la óptica ve mucho mayor cantidad de espacio. O sea, la viñeta es como si yo tuviera en la foto una parte oscura aquí. ¿Bien? A eso se le llama viñeta, oscura. ¿Bien? Esas partes oscuras evidentemente tienen que ver con que la óptica se está tendiendo a ver a sí misma. Es como que se está mirando desde adentro. ¿Ok?
Entonces, de pronto, una óptica puede ser angular y no viñetear. Puede volver curvo una línea horizontal y puede que no sea tan exagerado. ¿Bien? Hay otras que son mucho más exageradas y hay otras que se ven casi como desde por adentro. Esas ópticas se llaman fish eye u ojo de pez, ¿bien? Que ven desde la parte interna. Es como si se vieran por dentro, ¿no? Ok. Bien, bien. Entonces, ¿las ópticas angulares son complicadas de enfocar? Sí. ¿Qué significa eso? Que es muy difícil que la óptica angular tenga un foco preciso en un solo lado, porque enfocan por cristal. Entonces son difíciles de hacer un efecto que se llama enfoque selectivo. No podemos hacer enfoque selectivo a no ser que la persona esté muy cerca o el objeto esté muy cerca de la cámara. ¿Son más nítidas? En algunos casos sí, en otros casos no. Dependerá de la marca y el tipo de serie de la óptica. ¿Y son más luminosas? No, no siempre. Por ejemplo, acá yo tengo esta serie de una cámara. De una óptica Nikon, que es una óptica de 28 milímetros, que tiene un diafragma abierto de 3,5. O sea, que es un diafragma que no está completamente abierto. Y esta óptica, que es exactamente igual o parecida a la misma serie, el diafragma que tiene más abierto es de 1,4. Entonces yo se lo voy a poner en las dos para que más o menos vean qué es un diafragma de una óptica y qué es un diafragma de la otra. Fíjense, esta óptica tiene un diafragma de 1,4, ¿no? Se lo muestro así. Acá. Ese es el diafragma más abierto de esta óptica, que es 1,4. ¿Vamos? Y es un 50 milímetros. Y este, que es una óptica también pro, o sea, una óptica bastante interesante, este diafragma, lo pongo al revés, y así, el diafragma más abierto que tiene es 3,5, o sea, fíjense la diferencia que hay entre el orificio de esta y el orificio de esta. O sea, el diafragma de esta óptica es mucho más grande, es un normal, tiene menor aberración óptica, y este es un 28 milímetros y tiene diafragma 3,5. Bueno, ahora bien, recién decía que depende del tamaño y de la distancia focal en el cual yo coloque la óptica en la cámara para que sea angular, normal o teleobjetivo. Entonces, esto viene bien para todos, ¿no? Porque mucha gente me dice, me compré un normal y me dijeron que no funcionaba como normal, que funcionaba como otra óptica. Bien. La pregunta tiene su retórica, ¿no? O sea, un normal es normal cuando lo coloco en una cámara que es congruente a la distancia focal de la óptica. Entonces, esta óptica es de 50 milímetros, es de 50 milímetros, mientras que yo lo coloque en una cámara que su distancia focal se corresponda a estos 50 milímetros. Entonces, solamente es normal esta óptica cuando yo lo utilice en una cámara que su formato es de 35 milímetros o en el formato digital que se llama full frame. O sea, todo cuadro. ¿Bien? Es una cámara digital que su sensor tiene 24, 2,4 centímetros por 3,5 centímetros de lado. ¿Ok? Si yo lo coloco en una cámara APS-C, a esta óptica tengo que multiplicarla por un factor de 1,5 o 1,6. O sea, 1,5 o 1,6. Por lo tanto, esa es una tareita que se la voy a dejar a ustedes para que lo multipliquen ahora. 50 milímetros por 1,6, que sería en una cámara APS-C. Vayan multiplicando y colóquenlo ahí. ¿Bien? ¿Y qué sería un 28 milímetros, como este, en una Nikon APS-C, 28 milímetros por 1,5 o 1,6? Le digo 1,5 o 1,6 porque depende de los sensores de Canon y Nikon, pero pónganlo como 1,6.
Entonces, 50 milímetros por 1,6, escríbanlo ahí en el chat. 28 milímetros por 1,6 y pongan 70 milímetros por 1,6. Bien. A ver, ¿alguien respondió? ¿Alguien hizo el cálculo? ¿75 milímetros? ¿Cuál es el 75 milímetros del 50? Ahí dice 75 milímetros, no sé qué. El 50 sería un 75 milímetros. No sé. ¿Su calculadora funciona? Escriba, 50 milímetros es tanto. 28 milímetros es tanto. 70 milímetros es tanto. Háganlo dinámico, please. Entonces, cuando yo compro una óptica para mi cámara, tengo que tener en cuenta eso, mi distancia focal con respecto del tamaño de mi sensor. Están en tarea, chiquis, no se duerman, escríbanlo, tienen la computadora, la calculadora en la celu. Cuando compro una cámara, ¿qué digo? Tengo una cámara con un determinado sensor, ese sensor es menor, llamémosle que es la mitad del sensor de una cámara, aproximadamente la mitad. Por lo tanto, lo que voy a comprar yo es una óptica que seguramente, si no es APS-C, la tengo que multiplicar por 1,6. Ahí se perdió. Ok. Después cuando vea el video grabado, lo que estamos diciendo es que cuando uno compra una óptica, por ejemplo, de 50 milímetros, que nos viene por recomendación de alguien que nos dice comprar una óptica normal, y compramos un 50 milímetros y no tenemos una cámara full frame, o sea, full frame se refiere a una cámara de un formato mayor que la que aquí en los grupos aparecen, ese número que dice 50 milímetros de distancia focal al sensor, hacia el sensor, hacia adentro, tenemos que multiplicarlo, o sea, o directamente no hace falta que lo multipliquemos, directamente vamos a poner la óptica y se va a transformar en otra cosa. O sea, el 50 milímetros no va a ser una óptica de 50 milímetros como tradicionalmente lo es, según el número que viene, el nominal, sino con un factor de multiplicación, que lo va a estar multiplicando directamente la cámara. Bien. ¿Por qué dice Eva se pincela la imagen? No entiendo tu pregunta, Eva. ¿Cómo se pincela? Pensala y rehacé la pregunta porque me parece que no quisiste escribir otra cosa. No, acá no estamos hablando de píxeles, estamos hablando de factor de multiplicación de imagen. No se pixela la imagen. No, porque yo lo único que estoy haciendo es como poniéndole una óptica más grande, ¿sí? No tiene nada que ver con los píxeles, ¿sí? Le estoy multiplicando el factor de la óptica, pero le estoy poniendo como si fuera un anillo de extensión. Cuando uno pone un anillo de extensión en una óptica, lo que está haciendo es separando la óptica con respecto de su distancia focal. No se está pixelando, ¿ok? Pero bueno, capaz que quisiste expresar otra cosa. Bueno, ¿se pixela la transmisión? Bueno, ahí no sé. ¿A todos les está pasando eso? ¿Están viendo bien? Yo hasta acá no tengo error. Medio que se borra la imagen. Ahora se ve bien. Ajá. Cuéntenme cómo está técnicamente la imagen y en todo caso vemos. ¿Cómo están viendo? Pónganme un sí, no. ¿Cómo me ven? Bueno, respondí a la pregunta. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar el tema de hoy, ¿ok? Vamos a hacer una clase un poquito más corta porque hay un evento hoy a las 9 de la noche, me parece, que nos va a comer casi toda
Ahora volvió, bien. Nos va a comer casi toda la banda, bien, porque van a estar todos sumados. Pero vamos a tratar de hacerlo como venga. Uno de los libros que yo recomiendo buscar y bajar, y las asistentes y los que están en la tesis, los profesores de la tesis también, es importante que lo tengan, y los que hayan contemplado la carrera en la escuela, es importante que se tenga. El libro se llama Atrapa el pez dorado. Es un libro de un director de cine que se llama David Lynch, en donde habla de la meditación, la conciencia y la creatividad. Es muy interesante, se los dejo, si encuentro el link para bajarlo, si no, me parece que está en PDF. Y quería leerles un poquito un texto, ¿no? Que dice Ideas. David Lynch, que es un director de cine maravilloso, dice, la idea es un pensamiento. Es un pensamiento que abarca más de lo que crees cuando se te ocurre. Pero en ese instante inicial salta una chispa, como si fuera una tira cómica. Si alguien tiene una idea, se enciende en la cabeza de uno una bombilla, una lamparita. Ocurre en un instante como ocurre la vida. Sería estupendo que las películas, cuando uno se sienta en el cine, ocurran una y otra vez. O sea que cuando uno va al cine, lo que nos está queriendo decir ahí, que las escenas pudieran reproducirse una y otra vez, como si estuvieran en random, ¿no? Saltar de un lado al otro. La pieza del rompecabezas, que es lo que vamos a trabajar hoy, que indica a dónde van todas las otras ideas. La primera idea que nosotros tenemos cuando empezamos a fotografiar es una de las piezas del rompecabezas. Es una sola. Por lo tanto, la conciencia, la creatividad es tan importante, y este libro también es un libro muy interesante para leer, porque lo podemos agarrar desde cualquier lado y no es hermoso. Es que cuando empezamos a fotografiar con estos ejercicios que estamos haciendo ahora, con los objetos personales, la fotografía familiar y demás, nosotros vamos trabajando de a una idea. Y luego, a partir de esa idea, se va transformando esa idea en un rompecabezas. Fíjense en dónde estoy, si me siguen, ¿no? Ya contesto a Jessie. La idea fotográfica, las ideas fotográficas, son una pieza, solamente una de las piezas, en nuestro rompecabezas. O sea que en nuestro esquema podemos tener muchas ideas fotográficas. Pero todas esas ideas deben armar un solo rompecabezas. Fíjense lo que les estoy contando al ejercicio que vamos a hacer o vamos a empezar a desarrollar estos días. Si a mí me interesa fotografiar árboles como tema, es probable también que me interese fotografiar hojas, semillas, tierra, sangre, agua, cielo. Todo eso es el árbol. El árbol no vive sin la tierra, sin el agua, sin el aire, ¿bien? Entonces, si me interesa fotografiar cielo, también me va a interesar fotografiar agua. O sea, una idea, y esto es para que lo anoten, ¿sí? Lo anoten y lo lleven a la práctica. Si me interesa una idea, tengo que ver cuáles son las otras ideas que conforman ese rompecabezas, ese gran rompecabezas que es un solo tema. Exactamente. Una gesta.
Los alumnos que están en la formación de la tesis, los maravillosos alumnos que están junto a Evelina Senger, que es mi pareja, mi esposa, conformamos una Gestalt. O sea, yo trabajo un tema puntual y estoy trabajando todos los temas al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces es muy importante el hecho de trabajar desde ese lugar que yo le doy al árbol, ¿bien? A mi árbol, a mi semilla, al agua, para poder hacer todo el círculo gestáltico. ¿Okay? Pero si yo no tengo ese aquí y ahora, esta cuestión de presencialidad, de donde yo estoy fotografiando y fotografío cosas aisladas, no estoy fotografiando Gestalt, no estoy fotografiando círculo, no estoy fotografiando una cosa que tenga que ver con lo otro, no estoy fotografiando unión, estoy como desarmado. Ayer me hicieron una pregunta, me interesa solamente fotografiar lo que me gusta. Sí, está bueno, para una edad está bueno, pero para otra edad está bueno también mirar lo que no miro. O prestarle atención a las cosas que no le estaba prestando atención anteriormente. Entonces, esto es muy interesante, esta cuestión que tiene que ver con la idea. La idea siempre es una ficha en nuestro rompecabezas. Entonces, ¿cuántas serán las fichas que necesitaré encontrar para armar mi rompecabezas? Capaz que puedan ser 10, capaz que puedan ser 20, capaz que puedan ser miles, o capaz que puedan ser 2. Hago un rompecabezas con dos fichas. Y cierro, abro y cierro la idea. ¿Bien? Pero si yo multiplico esto, si yo lo voy multiplicando, 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 yo voy a tener mayor cantidad de ideas. Voy a poder integrar mayor cantidad de ideas. Y siempre el círculo se cierra. ¿Se puede cerrar solamente con una idea? Sí, pero voy a quedarme yo adentro. Es como voy a ser autorreferencial, ¿no? Esa es la complicación que tiene la fotografía en muchos aspectos, ¿no? O sea, y este es bueno en una sola cosa. Sí, está bueno, es perfecto en una sola cosa. Bueno, está ahí y sin juicio, ¿no? A mí me interesa las personas que tienen más de una idea y tienen más de una serie, y ahí está la genialidad, ¿no? Fíjense, voy a poner por ejemplo al maestro Salgado, ¿no? Sebastián Salgado al principio de su vida empezó a trabajar con los Sin Tierra, después empezó a trabajar con la recolección de café, después en las minas de carbón y demás, y fue armando todo un tema, toda una cosa de un rompecabezas inmenso, en donde cada trabajo se refería a temas distintos, pero le fue encontrando a ese gran rompecabezas un trabajo que primero se llamó Workers, o trabajadores, que son, no sé, 500 imágenes. Continuó con otro trabajo que se llamó Éxodos, pero el Éxodo es exactamente igual al trabajo Workers, pero desde otro punto. Es un rompecabezas que llena al trabajo anterior. ¿Sí? El trabajo que le siguió a ese es Génesis, el trabajo que le siguió es África, y empezó a disgregarse de nuevo, a buscar una cosa de amplitud, y es muy probable que hoy esté, imagínense en dónde. Entonces, eso es muy importante. O sea, empezar desde una idea, empezar a fotografiar como una cuestión obsesiva, una sola idea, hasta poder encontrar al lado de esa idea otra, al lado de esa idea otra, al lado de esa idea otra, y después ir armando ese rompecabezas. ¿Vamos? ¿Bien? Acá Jessy me pregunta, por ejemplo, yo me había interesado en adquirir un lente 50 milímetros, pero debido a que mi cámara no es full frame, compré un 35 milímetros, que al colocarlo en la cámara obtengo la distancia focal del 50. Bueno, gracias. Genial. O sea que alguien le dijo a Jesse, andá y comprate un 50 milímetros, pero bueno, la dama es muy inteligente y se dio cuenta, aprendió y lo supo y lo investigó, de que
comprar un 50 milímetros, una cámara que no es un full frame, lo único que estoy teniendo es un diafragma un poco más abierto, mucho más abierto, pero no tengo la característica de la óptica, de la cantidad de espacio que tiene un 50. Entonces, tuvo que adquirir un lente de 35 milímetros de menor distancia focal porque su sensor en su cámara es más chiquitico. Entonces, un lente de 80 milímetros, por ejemplo, en una cámara Hasselblad 6x6, bien, es un lente normal. O sea, un lente de 80 milímetros para una cámara que el formato del negativo es de 6 centímetros por 6 centímetros, es un lente normal. Cuanto más grande es la distancia focal, bien, mayor es el número de distancia focal de la óptica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que quedó sobre las ideas? Trabajito de hoy. Hoy vamos a trabajar con nosotros, con nuestros hijos, los que tengan hijos, los que vivan en familia, y los que no vivan en familia, los que vivan solos, van a trabajar con un espejo. ¿Ok? Entonces, el trabajo va a ser un trabajo de que empezó a inicializarse días pasados, en donde vamos a buscar una imagen que se refiera a alguien que nosotros amamos mucho. Entonces, quiero que continuemos este proceso de reconocimiento con una foto de mamá, una foto de papá, una foto de nuestros hijos, ¿sí? En donde nos hagamos un autorretrato, ¿ok? Con la foto de mamá. En este caso, no la tengo, ya la voy a hacer, ah, ya la tengo hecha, ya. La voy a volver a hacer, en donde vamos a buscar poner la cámara en un lugar quieto y vamos a hacernos una foto con una imagen de nuestra madre o de nuestro padre. ¿Ok? De la misma manera lo vamos a hacer con nuestros hijos o con nuestros padres. Si nosotros tenemos a nuestros hijos viviendo en nuestra casa, le vamos a pedir que en un momento del día porten una foto de su papá o de su mamá y nosotros le vamos a hacer una foto a ellos con una foto nuestra. Miren qué simpático, ¿no? O sea, le vamos a pedir a nuestros hijos, en el grupo hay muchas mamás y papás, y le vamos a dar una foto nuestra. Y le vamos a hacer una foto con una foto nuestra. ¿Okay? Y está bueno que, si los que no se animan a hacerse un autorretrato, que le den el celular o la cámara a nuestros hijos y que ellos nos fotografíen a nosotros. Es un juego de Gestalt. ¿Okay? O sea, tomo una cámara, un celular, y lo pongo a mi hijo con una foto mía. Y después le doy el celular y que él me tome una foto a mí con una foto de mi hijo. Es un trabajo que se llama trabajo de reflexión. Concepto del reflejo. ¿Me entiende? O sea, si estamos con nuestros abuelos o nuestros padres, le damos una foto nuestra o una foto de sus hijos y que porten la foto. Cuidado con los abuelitos y demás, pero si estamos en contacto y está todo bien, le vamos a dar una foto nuestra a sus abuelos o a sus padres o a una persona mayor y le vamos a hacer una foto con una imagen de una generación inferior. Y la vamos a subir al grupo del Live Channel. ¿Okay? Si encontramos una foto de los padres, de nuestros padres, también
¿Okay? Todo este tiempo es muy interesante para hacer esa búsqueda. Nosotros este ejercicio lo hemos hecho muchísimas veces en la escuela. Es buscar esa identidad, ¿no? Y esa identidad fortalece muchísimo al cuerpo y a nuestra vida. ¿Estamos? ¿Alguna idea? Bien. Padres con hijos, hijos con padres, abuelos con nietos, nietos con abuelos, padres, hijos, nietos. Busquen en sus álbumes de fotos. Si no tienen fotos, impriman una foto o búsquenla. En este momento se encuentran esas cosas, ¿sí? Seguramente que alguien debe tener y si no, va a aparecer, ¿ok? Y demás. Bien, tarea de hoy va a ser esa. La tarea pendiente queda para las personas que no han hecho la carta, que no han hecho el poema, le hacen una foto a su poema y lo suben. Hay un concurso, hay una beca para estudiar online en la fotoescuela para esto, así que póngale fuerza al ejercicio, ¿ok? Cerramos un poquito con algunas pautas referidas a la estética, ¿bien? Habíamos hecho en unas clases anteriores un comentario sobre el equilibrio, ¿se acuerdan? Hoy vamos a hacer un trabajo referido a la luz que se revela. Escriban la luz que se revela. Y los que están como asistentes en la escuela y venlo en el grupo, así las personas que no están participando acá y lo pueden ver luego en el canal, lo vean. También las clases se están subiendo todas a YouTube. Hoy subí 6 clases, así que también la pueden ver por YouTube, ¿no? La luz que se revela. ¿A qué se refiere la luz que se revela? Van a buscar en sus casas rendijas de luz en donde entra luz. La luz que se revela. Este ejercicio es muy interesante para trabajar con persianas, para trabajar con ventanas entreabiertas, para trabajar con situaciones en donde cae luz y cae sombra. ¿Bien? Entonces es un ejercicio muy interesante para cuarto, tercero, segundo y primer año de la escuela, en donde ustedes tengan que hacer una variación de mediciones de luz, ¿sí? La luz que se revela es la luz que entra por la ventana, como esto que está acá. Esto sería un ejercicio muy interesante de la luz que se revela. La luz que entra por una ventana, yo la utilizo como materia prima, o la luz que hace un efecto determinado. Entonces, van a subir fotos de el tema, hashtag la luz que se revela UFE, en donde van a tratar de encontrar en esta serie de cientos de ejercicios que les voy a dar, en donde tengan que buscar situaciones en sus casas en donde hay una rendija, hay una luz que está apareciendo y que la idea de la luz que se revela sea más fuerte que solamente el elemento a fotografiar. O sea, que ustedes trabajen con el concepto de que, wow, esto no estaba antes acá. La rendija de la puerta, la luz que aparece por la persiana, la luz a través de la mirilla de la puerta. O sea, en este caso, con la cuarentena, es muy importante ver en dónde está entrando la luz. ¿Me siguen? ¿Por dónde está entrando la luz? La luz que se revela, la luz que cae, ahí respondo Vero. Entonces, la luz que se revela puede ser la luz de un pequeño farolito, la luz del patio, la luz de nuestra habitación, la luz del velador, la luz del amanecer, la luz que se revela, ¿okay? Es una temática para trabajar. Y va a provocar en ustedes también un cierto movimiento. Dos tareas. El poema debe ser de nuestra. Y claro, sí, no. En este caso no era un poema, es una carta. ¿Okay? No es un poema que ustedes bajen de internet y lo pongan, porque si no, no tiene mérito, pero la idea es que en este momento nosotros solamente estamos trabajando ideas
que tienen que ver con lo que sea de nuestra autoría. Entonces yo les digo, bajen un poema de Benedetti o bajen un poema de Alejo Carpentier o de Rulfo o de Cortázar. Bueno, Cortázar no escribía poemas, pero bueno, no tienen mérito, ¿sí? La idea es que vos puedas en una carta agradecerle a alguien que te fue bonito conocerla, conocerlo, conocerlos, y puedas escribir un texto de tu puño y letra y puedas hacerle una foto a eso, como el guardar la memoria. Me siento hoy así. Estoy hoy de esta manera. No hace falta que sea un poema pensado como un poema, ni que sea una décima, ni que sea cuarteta y demás, sino que sea algo que escriban de ustedes, algo que sienten. Por eso la idea era una carta. En algunas personas me dijeron, bueno, voy a subir un poema. Bueno, cada uno que haga lo que perciba. La idea es que lo hagan, pero lo hagan de manera interna y evidentemente autoral. ¿Sí? ¿Ok? Quedó como preciso. Bien. Ahora entendió. Bien. Claro. Un poco volviendo a esto. Siempre es mejor una foto hecha con temperamento, con intensidad, antes que copiar una foto de otro. Esa es una consigna que tengo radicalmente. Siempre es mejor una foto con temperamento, con fuerza, con intensidad, antes que copiarle a quien. ¿Sí? Porque ahí está el proceso creativo. Yo ya me estoy basando en algo, me estoy basando en algo. Todo proceso creativo está basado en algo y en alguien, o en muchos. Pero cuando yo hago una copia, estoy copiando. Yo le puedo copiar a muchas personas, pero para copiarle a muchas personas tengo que ser bueno. Para copiarle a uno, nada, estoy sacándole la idea al otro. Entonces la idea es que no le saquen ninguna palabra a otro, sino que ustedes sean la voz de eso. ¿Ok? Bien, muchas tareas para hoy, para mañana y para estos días. Paso los discos de hoy. Voy a tomar mis prevenciones que probablemente dentro de unos momentos haya como una oración y un pedido y una serie de artistas que van a cantar online. O sea que para los que quieran continuar con eso, dejo mi lugar para que otros usen la red, ¿no? Paso. 12 segundos de oscuridad de Jorge Drexler. Un disco maravilloso que grabó inicializó en el Cabo Polonio. Hay una canción muy hermosa que está cantada por María Rita que se llama Soledad. 12 segundos de oscuridad es lo que sucede mientras el faro del Cabo Polonio funciona. Eso se llama metáfora, 12 segundos de oscuridad. Si nosotros pensamos que la pandemia del coronavirus va a ser 12 segundos de oscuridad, vamos a poder salir adelante. Si nosotros creemos que esto va a ser eterno, no vamos a salir adelante. ¿Okay? Entonces, esto va a pasar como los 12 segundos de oscuridad. Nos costará capaz que un poco más, pero 12 segundos de oscuridad es una canción hermosísima y también la canción Soledad es hermosa de Jorge Drexler. Les paso el disco de Gustavo Santaolalla de la película que ganó el Oscar, Solos en la montaña. Hermosa, se llama Brokeback Mountain. Es la música de la película de Gustavo Santaolalla. Les paso El árbol de Joshua del grupo U2. Playlist, bájenlo, escúchenlo. Maravilloso disco. Y uno de los últimos discos de un músico brasileño que se llama Javan. ¿Ok? Este disco se llama Vidas para contar. Bien.
Tenemos cuatro disquitos. Eva, después los tipeás, Vidas para contar, Yaván, El árbol de Joshua, de U2, el disco de la música de la película Solos en la montaña, o lo quieren ver, capaz que estén en inglés en la red, Brokeback Mountain, de Gustavo Santaolalla, y el disco 12 segundos de oscuridad de Jorge Drexler. Bueno, buenas noches a todos. Ya se empezó a pixelar, bueno, por eso justamente estábamos con ese tema. A todos, buenas noches, nos vemos mañana a 8:30. Pronto vamos a inaugurar una radio, así que difundan, difundan, difundan. Empezamos en abril los cursos online de fotografía para la gente nueva. Y un abrazo para todos. Nos vemos hasta mañana. Chau, chau.